¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Bueno, después de un parón, no sé si merecido o no, pero en todo caso un parón necesario, aquí estamos de nuevo, con otro vídeo de noticias. ¿Vosotros qué tal las vacaciones? ¿Todo bien? Y si no habéis tenido vacaciones, ¿qué tal todo? ¿Qué tal las últimas semanas? Y bueno, no me enrollo más, que hay muchas cosas que explicar, porque han pasado muchas cosas en el entorno de SpaceX. Así que vamos a ello. ¡Liftoff! En las últimas semanas, SpaceX ha firmado un par de contratos bastante suculentos. Por un lado, la startup Astranis ha contratado un lanzamiento dedicado del Falcon 9 para poner en órbita geoestacionaria cuatro satélites de comunicaciones en verano del 2023. Estos instrumentos, a pesar de su reducido tamaño y sus aproximadamente 400 kilos de peso cada uno, ofrecerán hasta 10 gigabits por segundo de ancho de banda. Recordemos que uno de los satélites de Astranis será lanzado como carga secundaria en la misión ViaSat-3 del Falcon Heavy prevista para agosto de este mismo año. Por otro lado, Corea del Sur ha contratado el lanzamiento de al menos 5 satélites de reconocimiento militares en el marco del proyecto 425. Estos se desplegarán entre los años 2023 y 2025 y tendrán una resolución de entre 0,3 y 0,4 metros y una masa de unos 800 kilos cada uno. Por cierto, comentar que la NASA ha modificado la cláusula del contrato del lanzamiento de la sonda de observación de los océanos y las masas de agua superficiales SWOT, previsto para noviembre de este año, para permitir que se lleve a cabo en una primera etapa reutilizada. Y es que hace 5 años, cuando se firmó el contrato original, la reutilización estaba muy verde. En cuanto al día a día de la compañía, además del lanzamiento de la misión Transporter 4, de la icónica misión AX-1, de la misión NROL-85 y de la misión Starlink 4-14, de las que hablaremos más adelante, este mes de abril están previstas dos misiones más. La misión tripulada Crew 4 a la ISS, prevista para el miércoles 27 de abril, y un nuevo lanzamiento de la megaconstelación de SpaceX, la misión Starlink 4-6, prevista para el viernes 29 de abril. Será la primera vez que SpaceX lanza dos misiones tripuladas en el mismo mes, y además superará su récord histórico de lanzamientos en un mes natural con 6. El propio Elon Musk ha anunciado que la compañía intentará llegar a la apabullante cifra de 60 lanzamientos este 2022, más de uno por semana, y casi el doble de las 31 misiones llevadas a cabo el año pasado, actualmente el récord de la compañía. La complejidad que entraña alcanzar estas cifras es enorme, ya que hay que firmar los contratos, integrar las cargas, fabricar las segundas etapas, gestionar los múltiples permisos necesarios, negociar y contratar los seguros, adecuar las rampas de lanzamiento y todo el equipamiento de tierra, reacondicionar las primeras etapas y las cofias, o fabricarlas si es necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Una locura. Por otro lado, hemos sabido que la NASA podría estar interesada en otras alternativas a la Dragon XL. Si recordáis, en marzo del 2020, la agencia estadounidense adjudicó a SpaceX el primer contrato del programa GLS, Gateway Logistics Services. En el marco del mismo, la compañía de Elon Musk se comprometía a diseñar y fabricar el carguero Dragon XL para transportar carga a la futura estación orbital lunar. Dos años después, la NASA estaría interesada en vehículos con más prestaciones y se está planteando si vale la pena iniciar el desarrollo tal y como estaba planteado o son posibles otras alternativas. Quizá ni siquiera SpaceX estaría demasiado interesada en acometer el desarrollo de una nueva cápsula y preferiría plantear una solución basada en el sistema Starship. Además, la NASA quiere volver a abrirse a propuestas de otras compañías, así que veremos cómo evoluciona todo esto. Para finalizar este bloque, y hablando de la NASA, comentar que la agencia estadounidense ha seleccionado 6 compañías, entre ellas SpaceX y Amazon, con sus proyectos Starlink y Kuiper respectivamente, para desarrollar y demostrar las tecnologías de comunicación espaciales por satélite de próxima generación en el marco del proyecto de servicios de comunicaciones CSP. La compañía de Elon Musk ha recibido casi 70 millones de dólares de los 278,5 millones asignados a esta primera fase del proyecto, que se extenderá durante 5 años y que desembocará en un contrato de larga duración para operaciones satelitales en órbita terrestre a partir del 2030. El 1 de abril, SpaceX empezó el mes de la mejor manera posible, con el lanzamiento de la misión Transporter 4. Fue el cuarto lanzamiento totalmente dedicado al programa RideShare para pequeños satélites de la compañía afincada en Hawthorne. Esta vez se pusieron en órbita 20 satélites que desplegaron en conjunto 40 cargas para 12 clientes diferentes, entre los que se encontraban, entre otros, Satellogic, ExoLaunch o D-Orbit. La razón del reducido número de viajeros hay que buscarla en el tamaño de uno de los satélites, en concreto el EnMAP, de la Agencia Espacial Alemana, que con sus más de 1000 kilos de peso tiene como objetivo la observación de la Tierra gracias a su tecnología de sensor hiperespectral.
El despegue se llevó a cabo desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral a bordo del Falcon 9B-1061, que volaba por séptima vez, con destino a una órbita heliosíncrona de alta inclinación. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mission and liftoff of Transporter 4. Las primeras etapas del vuelo transcurrieron de forma nominal, ya sea el despegue, la superación de la barrera del sonido, el paso por el punto de máxima presión aerodinámica o la separación de las dos etapas del vehículo. Esta crucial fase se llevó a cabo con la suavidad acostumbrada, igual que el encendido del motor de la segunda etapa, el despliegue de las rejillas aerodinámicas en la primera etapa y la posterior eyección de las dos mitades de la cofia, también en la segunda etapa, que por cierto eran nuevas. Unos minutos después se producía sin contratiempos el encendido de reentrada atmosférico en la segunda etapa y finalmente, unos 10 minutos después del lanzamiento, se apagaba el motor de la segunda etapa entrando esta en órbita. Y la primera etapa efectuaba un aterrizaje perfecto en la barcaza JRTI, situada a unos 530 km mar adentro, al norte de Cuba. Poco después empezaba la liberación de los primeros satélites. Aproximadamente 29 minutos y 1 hora y 9 minutos después del lanzamiento, se producían dos fugaces encendidos del motor de la segunda etapa, que la colocaba en una nueva órbita desde la que liberar el resto de satélites. Tanto las dos mitades de la cofia como la primera etapa B-1061 llegaron sanas y salvas unos días después a Port Cañaveral, en lo que fue el lanzamiento número 150 exitoso de la compañía. Cifras de un coloso aeroespacial. Mucha actividad tripulada en las últimas semanas. Empecemos por las misiones suborbitales, ya que el pasado 31 de marzo, Blue Origin volvió a lanzar al espacio a 6 pasajeros a bordo de su cohete New Shepard, en el marco de la misión NS-20. Es el cuarto vuelo tripulado de la compañía y tuvo una duración de 10 minutos y 4 segundos. Con una media de edad de 68 años, a bordo de la cápsula RSS First Step, viajaban Gary Lay, empleado de Blue Origin, George Neal, presidente de Commercial Space Technologies, Jim Kitchen, emprendedor, Marty Allen, inversor, y Sharon y Mark Hegel, el primer matrimonio en viajar juntos al espacio en una cápsula comercial. Sin duda no se puede negar que aquellos que se pueden permitir esta experiencia se lo pasan la mar de bien. Por cierto, aunque esto de, digamos, saltar al espacio unos minutos está muy bien, Richard Branson, ya sabéis, el jefazo de Virgin Galactic, que también ofrece esta experiencia a quien pueda pagarla, ha declarado que le encantaría volar con SpaceX al espacio. Y es que, amigos, llegar al espacio y llegar a órbita son dos cosas totalmente diferentes. Antes de pasar a la actividad en la ISS, hay que pasarse por la CSS China, la Estación Espacial China, ya que la tripulación de la Shenzhou 13 volvió a la Tierra el pasado 16 de abril después de pasar 181 días, 17 horas y 48 minutos en el espacio, siendo la misión tripulada más larga del programa espacial chino en toda su historia. El aterrizaje se produjo en Dongfeng, al norte de China, y los tres tripulantes, Zai Zikang, Wang Yaping y Ye Wanfu, pudieron ser sacados de la cápsula sin mayores problemas. Este año la actividad en la Estación Espacial China será frenética. Sin ir más lejos, el próximo 5 de junio debería partir la misión Shenzhou 14, con tres nuevos astronautas a bordo, que pasarán otros 6 meses en la estación y serán los encargados de supervisar la expansión de esta infraestructura, con dos nuevos módulos, el Wentian y el Mengtian, previstos para julio y octubre. Hay que decir que la próxima tripulación, la Shenzhou 15, se lanzará en octubre, y por primera vez, 6 astronautas coincidirán unos días a bordo de la estación antes del regreso de la Shenzhou 14. Pero antes de todo esto, el 10 de mayo, será lanzada la misión Tianzhou 4, en la que el carguero del mismo nombre se acoplará autónomamente al puerto trasero de la estación, que ha sido liberado recientemente, ya que se encontraba ocupado por el carguero Tianzhou 3, que ha sido trasladado al puerto frontal. Hablando de cargueros, comentar que el Tianzhou 2 abandonó la Estación Espacial China el pasado 27 de marzo, después de 10 meses en órbita, desintegrándose en la reentrada atmosférica sobre el Pacífico Sur unos días después. Vamos ya a la ISS, ya que en el laboratorio espacial están más que atareados. Aunque la situación vista desde la Tierra pudiera parecer que tendría que ser tensa debido a la guerra de Ucrania, la verdad es que de momento las actividades se están llevando a cabo con total normalidad. Incluso parece que aún se contempla compartir tripulación en las misiones Crew 5, en la que volaría Anna Kikina, de Roscosmos, y en la Soyuz MS-22, en la que volaría Frank Rubio, de la NASA. Una demostración de que de momento las cosas están transcurriendo civilizadamente allá arriba es que el 30 de marzo volvía a la Tierra la Soyuz MS-19, con los cosmonautas rusos Anton Skaplerov y Piotr Dubrov y el astronauta de la NASA Mark Van de Hey a bordo. Vamos, que finalmente no lo dejaron abandonado en la ISS a pesar de las amenazas de Rogozin. El aterrizaje tuvo lugar sin incidencias en las estepas de Kazajistán,
y los tres ocupantes están ya disfrutando de un merecido descanso, ya que dos de ellos, Dubrov y Van de Hey, han pasado ni más ni menos que 355 días en órbita. Por otro lado, el 18 de abril, los cosmonautas rusos Alek Artemiev y Denis Matyuv realizaron el primero de los dos paseos espaciales necesarios para poner en marcha el brazo robot europeo del módulo Nauka. La actividad duró algo más de 6 horas y media y se llevó a cabo sin incidencias. Por supuesto, el acontecimiento estrella de los últimos días en la estación ha sido la visita de los integrantes de la misión AX-1, pero luego os comento más detalle. Y es que además de esta llegada y partida, la tripulación de la Crew 3 ya se está preparando para volver a casa una vez llegue el relevo, la expedición de la Crew 4, que a día de hoy está prevista para el 27 de abril después de sufrir varios retrasos debido, precisamente, a las peripecias de los, vamos a decir, turistas de la misión AX-1. Luego hablaremos de esta última. Sea como sea, tanto la tripulación, formada por Kiel Lindgren y Bob Hines, comandante y piloto respectivamente, y las especialistas de misión Jessica Watkins, de la NASA, y Samantha Cristoforetti, de la ESA, como el vehículo, ya se encuentran listos para la acción. La nave utilizada será nueva, en concreto la Crew Dragon C-212, que ha sido bautizada por la tripulación con el nombre de Freedom. La primera etapa utilizada será la B-1067, que volará por cuarta vez, y a la que ya se le ha realizado el encendido estático de rigor previo al lanzamiento. Con esta nueva cápsula, SpaceX ha declarado que da por completada la flota de Crew Dragons. Así que la compañía de Elon Musk va a tener que hacer frente a la demanda de lanzamientos tripulados con la C-206 Endeavour, la C-207 Resilience, la C-210 Endurance y la C-212 Freedom. ¿Creéis que va a haber suficiente con cuatro? Por cierto, ¿os habéis preguntado cómo suena una Crew Dragon en funcionamiento? Pues atentos. You can hear the Dracos firing in the background. These are our forward bulkhead Dracos. This is our primary way to create a delta V maneuver. Y un último apunte antes de cerrar el bloque, porque parece que se confirma el 19 de mayo como fecha tentativa para el segundo intento de acoplar una Starliner de Boeing a la Estación Espacial Internacional, la misión OFT-2. Después de más de 2 años desde el fiasco de la misión OFT-1, Boeing parece estar lista para volver a intentarlo. Recordemos que se trata de una misión no tripulada, que debe demostrar la capacidad de esta nave para realizar una misión operacional a la Estación Espacial Internacional, acoplándose y desacoplándose de la misma, así como de volver a casa de forma segura. Crucemos los dedos porque no está Boeing para más fracasos. Veremos si el nuevo nombramiento de Ted Colbert como jefe de la división responsable de los programas SLS y Starliner en Boeing tiene alguna influencia positiva en la compañía. Como hemos comentado, una de las misiones más interesantes de las últimas semanas, y sin duda de lo que llevamos de año, ha sido la misión AX-1 de Axiom Space. Se trataba de la primera misión comercial totalmente privada a la Estación Espacial Internacional, otro hito en el currículum cada vez más poblado de SpaceX. A bordo de la cápsula C-206 Endeavour y la primera etapa B-1062, que volaban por tercera y quinta vez respectivamente, viajaban Michael López Alegría, comandante con 4 viajes en su haber, Larry Connor, piloto, Mark Paffy, especialista de misión 1, y Ethan Steve, especialista de misión 2, con una media de edad de más de 60 años. Curiosamente, los preparativos de esta misión, junto a las pruebas que se estaban llevando a cabo en el SLS de la misión Artemisa 1 en la rampa hermana LC-39B, luego os comento, nos depararon unas imágenes históricas de 2 cápsulas tripuladas diferentes, la Orion y la Crew Dragon, colocadas al mismo tiempo en una rampa de lanzamiento. Finalmente, tras algunos retrasos debido precisamente a las pruebas del SLS, el lanzamiento tuvo lugar desde la histórica rampa LC-39A del Kennedy Space Center, en Florida, el 8 de abril. Lift off. Go Falcon, go Dragon, Godspeed, Axiom 1. Como de costumbre, todas las fases de lanzamiento transcurrieron sin incidencia hasta el apagado del motor de la segunda etapa, unos 9 minutos después del lanzamiento. Momento en el que los astronautas entraban en órbita y pasaban a experimentar la microgravedad. Sí, también llevaban un detector analógico de gravedad cero en forma de peluche. Poco después, unos 12 minutos después del lanzamiento, se producía la liberación de la cápsula, momento en el que iniciaba su viaje en solitario de casi un día de duración a la ISS. Cabe destacar las imágenes espectaculares y sin cortes de toda la aproximación y el aterrizaje en la barcaza ASOC de la primera etapa B-1062. Y es que, según parece, la calidad de las mismas era debido a la instalación de nuevas antenas Starlink atornilladas a la cubierta de la barcaza que permitían lidiar con las vibraciones y los sonidos producidos por los motores de forma mucho más eficaz y fiable. SpaceX siempre mejorando. Por cierto, la primera etapa ya llegó sana y salva a Port Cañaveral, donde ha sido retirada de la barcaza y trasladada al hangar para su inspección y reacondicionado en un tiempo récord. Al día siguiente, la Crew Dragon Freedom se acoplaba sin problemas a la Estación Espacial Internacional, y los 4 tripulantes ingresaban a la misma pocas horas después, donde eran recibidos como es debido.
aunque debían pasar 8 días en la estación, la cosa se ha alargado un poco debido a las condiciones meteorológicas en la zona de aterrizaje. Pero seguramente cuando veas este vídeo ya estarán sanos y salvos en tierra firme, ya que se espera que regresen entre los días 24 y 25 de abril, domingo y lunes. Hay que decir que los integrantes de esta misión no han estado ociosos en el laboratorio espacial y han participado en 25 experimentos durante su estancia, además de tomar parte en diferentes charlas, entrevistas y otras actividades de diversa índole. Axiom Space tiene contratadas con SpaceX 3 misiones más de este tipo a la ISS entre el 2022 y el 2023, así que estaremos entretenidos durante muchos meses. ¿Eso os pone los dientes largos? China ha vuelto a la actividad recientemente y se ha marcado nada más y nada menos que 5 nuevos lanzamientos orbitales desde el último vídeo de noticias, sumando 11 este 2022. El pasado 28 de marzo, el país asiático lanzó con éxito, desde la rampa LC-9A del Centro Espacial de Taiyuan, los satélites de observación Piyuang 2 y Tiangong 2, a una órbita polar de 97,79 grados de inclinación y 689 por 603 kilómetros de altura. En esta misión se utilizó por primera vez el cohete CZ-6A, el primer cohete de la serie larga marcha, Chang'an, con aceleradores de combustible sólido adicionales unidos a etapas hipergólicas o de Kerolox. Menos de 2 días después, el 30 de mayo, China lanzaba con éxito 3 satélites Tianping 2, el A, el B y el C, desde el centro de lanzamiento de satélites de Yiuquang, en el desierto del Gobi, a bordo de un cohete de 4 etapas de combustible sólido Chang'an 11, larga marcha 11. Se cree que los satélites están destinados a investigar la atmósfera, recolectar datos, efectuar predicciones y validar modelos teóricos. El pasado 7 de abril, el gigante asiático lanzó un nuevo satélite de observación de la familia Kaofen 3, concretamente el 03, a una órbita heliosíncrona de 738 por 745 km de altura y 98,4 grados de inclinación. El despegue tuvo lugar también desde el centro de lanzamiento de satélites de Xiuquan, a bordo de un cohete de 3 etapas impulsado por combustible hipergólico Chang'an 4C. El satélite, de 2.800 kilos de peso, tiene una vida útil de unos 8 años y equipa un radar de apertura sintética con una resolución de 1 metro. Los dos últimos lanzamientos de la superpotencia oriental se produjeron el pasado 15 de abril, con pocas horas de diferencia. El primero consistió en el lanzamiento del satélite de comunicaciones ChinaSat-6D, a bordo de un cohete Chang'an 3B, larga marcha 3B, desde el centro de lanzamientos de satélites de Xichang, al suroeste del país. El satélite, con destino a la órbita geoestacionaria, proporcionará servicios de emisión en broadcast de señales de televisión de alta definición, retransmisión de radio y soporte para comunicaciones de emergencia. El segundo, efectuado desde la base de lanzamientos de Taiyuan, al norte de la provincia de Shaanxi, consistió en la puesta en órbita polar heliosíncrona de casi 700 km de altura del satélite meteorológico DQ-1, a bordo de un cohete Chang'an 4C, larga marcha 4C. El objetivo del satélite será ayudar a los científicos a monitorizar la contaminación atmosférica y el cambio climático. Por otro lado, el pasado 2 de abril, Rocket Lab llevó a cabo su segundo lanzamiento de este año, el número 25 de la compañía en su historia. La misión, bautizada como Without Mission a Beat, se lanzó desde el complejo de lanzamiento 1A de la península de Mahia, en Nueva Zelanda, y puso en órbita con éxito dos satélites de observación terrestre Black Sky 16 y 17, con una masa combinada de 120 kilos. El protagonista del evento fue el pequeño cohete de 2 etapas Electron, que es capaz de poner 300 kilos de carga útil en órbita baja y 200 kilos en órbita heliosíncrona de 500 kilómetros de altura. Hay que destacar que durante su próxima misión espera poder recuperar la primera etapa intacta cazándola al vuelo mediante un helicóptero Sikorsky S-92 modificado. Será digno de verse. Por otro lado, Rusia también ha querido, a pesar de la situación que todos conocemos, sumarse a la fiesta. Pasado 7 de abril lanzó, desde el cosmódromo de Plesetsk, el satélite militar Lotus S-1 número 6, para la Fuerza Espacial Rusa. El encargado de llevar a cabo la misión fue el veterano cohete de 3 etapas Soyuz 2.1B, que desplegó la apreciada carga en una órbita con un apogeo de unos 900 km de altura y una inclinación de 67 grados. Y un par de apuntes para finalizar el bloque. Por un lado, la ESA ha anunciado que lanzará el satélite Sentinel 1C a bordo del nuevo cohete Vega C en lugar de un Soyuz como estaba previsto inicialmente. El primer lanzamiento de este vector está previsto para 2022, aunque el que nos ocupa está programado para la primera mitad del 2023. Por otro lado, comentar que el cohete suborbital Miura 1 de PLD Space efectuó el pasado 7 de abril el primer encendido estático de un cohete de combustible líquido en Europa, en concreto en las instalaciones que la compañía tiene en el aeropuerto de Teruel. Con la consecución de este hito por parte de la empresa española, capitaneada por Raúl Torres, el lanzamiento de la primera misión, previsto para la segunda mitad de este año desde el Arenosillo en Huelva, está más cerca que nunca. ¡Ánimo, chicos! Como he avanzado antes, el SLS de la misión Artemisa 1 ha sido sometido a varias pruebas de integración con el equipamiento de tierra durante las últimas semanas.
Sin embargo, la cosa no ha ido como esperaban los técnicos de la NASA, y después de tres intentos fallidos de simulación de cuenta atrás con combustible real hasta 10 segundos antes del despegue, la agencia estadounidense se ha visto obligada a devolver el cohete al edificio de ensamblado vertical VAP para efectuar algunas reparaciones tanto en el vehículo como en la propia rampa. Problemas con el suministro de nitrógeno gaseoso desde la planta del equipamiento de tierra, un banco de ventiladores que se negaba a funcionar, una válvula de seguridad que debía abrirse y no lo hizo, o una pequeña fuga de hidrógeno en los umbilicales, han dado al traste con la primera campaña de pruebas de esta bestia en la rampa de lanzamiento. La ventana de lanzamiento, que va del 7 al 21 de mayo, queda totalmente descartada, y otro tanto podríamos decir de la que va del 6 al 16 de junio, así que, con un poco de suerte, podrían estar listos para lanzar durante la ventana del 29 al 12 de julio. El 30 de junio es mi cumpleaños, a ver si me hacen un regalito. Y de paso que se sume Elon. Por cierto, un pequeño apunte respecto al programa Artemisa, y es que la NASA va a renovar las furgonetas con las que se trasladaban los astronautas a la plataforma de lanzamiento, las famosas Astrovan, sustituyéndolas por unas nuevas y modernas furgonetas eléctricos Canoo Lifestyle Vehicle. Parece que el nuevo presupuesto para la NASA que ha aprobado la administración Biden de 26.000 millones de dólares para el 2023 está dando sus frutos. En cuanto al telescopio espacial James Webb, los técnicos siguen avanzando en la puesta a punto de este espectacular prodigio tecnológico. Recientemente hemos sabido que todos los instrumentos del mismo han alcanzado su temperatura óptima de funcionamiento, en particular MIRI, que es el único que debe ser enfriado mediante un sistema de refrigeración activo para poder alcanzar los menos 266 grados Celsius, solo 7 sobre el cero absoluto. Solo quedaría acometer las dos últimas fases del enfoque del telescopio antes de empezar a recoger datos de cara a la puesta en marcha, calibración y entrada en servicio de todos los instrumentos, lo que se espera que suceda a mediados de año. Atentos que se vienen grandes cosas. Ya que hablamos del telescopio del futuro, en las últimas semanas el Hubble, el telescopio del presente, ha sido protagonista de dos descubrimientos bastante interesantes. Por un lado, la NASA anunció el pasado 31 de marzo que el veterano instrumento había detectado, gracias al efecto de una lente gravitacional provocada por el cúmulo de galaxias WHL-0137-08, la estrella más lejana jamás vista. Esta estrella, bautizada con el nombre de Earendel, está situada a 12.900 millones de años luz de la Tierra. Así que estamos viendo un objeto que existió solo 800 millones de años después del Big Bang, una locura. Y de postre, hace unos días, el venerable telescopio pudo verificar que el cometa C/2014-UN-271, descubierto en 2010, es el mayor cometa jamás detectado con un diámetro de unos 130 kilómetros, 50 veces el de un cometa típico. Antes de pasar al carrusel, comentar que algunos aficionados han calculado cuáles podrían ser las prestaciones de una Starship modificada con 9 motores y tanques de combustible alargados sin necesidad de utilizar la primera etapa Super Heavy. Con esta configuración no podría entrar en órbita, pero tendría la capacidad de realizar un salto suborbital a 5.000 km de distancia con 105 toneladas de carga útil, o uno de 10.000 km con 35 toneladas. Desde luego, prometedor de cara a un servicio de transporte punto a punto. ¿Qué os parece? Y vamos con el carrusel. Corea del Norte lanza el misil Hwasong 17. Ha llegado hasta 6.240 km de altura. La sonda japonesa Kaguya nos envía este precioso timelapse de la salida de la Tierra desde la Luna. Precioso, ¿no os parece? La tercera etapa de un cohete Chang'e 3B entra en la atmósfera sobre la India. ¡Qué bonitos fuegos artificiales! Blue Origin sigue paseando su maqueta del New Glenn por el Kennedy Space Center. Alguien preferiría ver algún motor B4 certificado para el vuelo. El premio XPRIZE impulsado por la Fundación MASK para proyectos de extracción de CO2 de la atmósfera ya tiene los primeros 15 finalistas, $1 millón que se han bolsado cada uno, de momento. La ESA cancela su colaboración con Rusia en las misiones a nuestro satélite Luna 25, 26 y 27, que dice Rusia que ya van ellos solos, pero no sé yo. Elon compra casi el 10% de Twitter y luego hace una oferta por la totalidad. No veo yo dónde encaja esto en el famoso plan maestro, pero ¿qué sabré yo? SpaceX sponsoriza un evento deportivo en Texas en favor de la lucha contra el autismo. No todo consiste en lanzar cohetes. Spin Launch, el curioso sistema de lanzamiento cinético, va a lanzar este año una carga de pruebas de la NASA. Será curioso verlo. El B-1035, que ha volado dos veces, puede verse expuesto en el Space Center Houston. En pocos sitios puede verse un cohete que ha estado en el espacio. Urano y Encelado, la luna de Saturno, son las misiones prioritarias para la NASA en la década de los 30. La primera podría ser lanzada con un Falcon Heavy. Netflix estrena el documental Return to Space, en el que se narra la misión DM-2 de SpaceX, en la que los Estados Unidos recuperó la capacidad de enviar astronautas a la ISS. Totalmente recomendable. Y para acabar, ¿os habéis dado cuenta de que SpaceX tiene una nueva intro para sus directos? Pues a disfrutarlo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go for launch. Stage separation confirmed. Dragon, separation confirmed.
stage one is transonic. Landing leg has deployed. And Falcon 9 has landed. El 17 de abril, SpaceX volvía a la carga con el tercer lanzamiento del mes y el número 14 de la compañía de Elon Musk en lo que va de año. En este caso, se trataba de la misión para la NRO, la Agencia Nacional de Reconocimiento de los Estados Unidos, perteneciente al Departamento de Defensa, desde la base aérea de Vandenberg, en la costa oeste californiana. El objetivo era poner en una órbita inicial de 1220 x 1024 km de altura y 63,5 grados de inclinación dos satélites clasificados de propósito desconocido. La primera etapa utilizada fue la B-1071, que volaba por segunda vez después de la misión NROL-87 de febrero de este mismo año, e intentaría ser recuperada mediante un aterrizaje en tierra firme en la rampa LZ-4. Las dos mitades de la cofia eran nuevas e intentarían ser pescadas del mar por el barco de soporte NRC Quest. El lanzamiento se llevó a cabo sin incidencias y todas las fases del vuelo se fueron sucediendo sin contratiempos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Liftoff, the Falcon 9, go NROL 85. Por supuesto, uno de los momentos más interesantes fue el encendido de retorno, bushback, durante el cual la primera etapa del Falcon 9 enciende tres de sus motores en rápida secuencia para modificar su trayectoria con el objetivo de regresar a tierra firme. Después de eso, podíamos disfrutar de toda la secuencia de aterrizaje de la primera etapa, sin cortes ni interferencias, hasta posarse suavemente sobre la zona de aterrizaje. Debido a la naturaleza secreta de la carga, declarada de seguridad nacional, no pudimos ver imagen alguna de la segunda etapa, así que la retransmisión por parte de SpaceX fue más corta de lo habitual. Sea como sea, un nuevo éxito de la compañía de Elon Musk, que sigue atesorando unas estadísticas dignas del gigante aeroespacial en el que se ha convertido en solo 20 años. Curiosamente, solo ha habido un lanzamiento de la mega constelación de SpaceX desde el último vídeo de noticias, la misión Starlink 4-14, de la que hablaremos a continuación. Pero antes, hay varias cosas que comentar alrededor de este vital proyecto para los intereses de Elon Musk y sus chicos. El despliegue de esta infraestructura va viento en popa, y la compañía espera tener desplegados y operativos 4.200 satélites en los próximos 18 meses, completando la primera fase de la generación 1 y suponiendo las dos terceras partes de todos los satélites en activo a nivel mundial. No hay duda del potencial de este servicio, como lo demuestran los casos de Ucrania, donde recientemente se desplegaron 590 kits de conexión en diversos hospitales del país, y Estados Unidos, que ha enviado, a través de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional, más de 5.000 terminales. Como es bien sabido, la Fuerza Aérea Estadounidense, USAF, está muy interesada en las bondades de este servicio y ya estaría realizando pruebas del mismo en aviones de combate F-35 Lightning II, buscando ampliar la cobertura de las comunicaciones en zonas remotas y la redundancia de las mismas. También Delta Airlines, a través de uno de sus principales ejecutivos, Ed Bastian, ha revelado que la aerolínea estaría ya realizando pruebas con antenas Starlink en modelos 737 de Boeing y A320 de Airbus. Pero más allá de pruebas y valoraciones, la aerolínea de vuelos charter JSX ha sido la primera en anunciar oficialmente que este mismo año van a empezar a ofrecer conexión Wi-Fi en toda su flota, de unos 100 aviones, a través del servicio de SpaceX. Por lo visto, van a llamarlo el Wi-Fi más impresionante de la galaxia, y va a estar incluido en el precio del billete de forma gratuita para todos los pasajeros. Por otro lado, SpaceX ya ofrece la opción de configurar una red Wi-Fi Mesh en tu instalación adquiriendo nodos Mesh Wi-Fi Router por $130 cada uno. La finalidad de este dispositivo es extender el alcance de tu red Wi-Fi para llegar a aquellos lugares con una cobertura baja o deficiente. Este dispositivo se integra perfectamente con la aplicación de la compañía y es totalmente transparente para los dispositivos que se conectan a la red. Pero no todo son buenas noticias para SpaceX. Por un lado, en Francia la justicia ha revocado temporalmente la licencia de explotación del servicio en el país galo, mientras se analiza si puede haber problemas relacionados con las leyes antimonopolio. Curiosamente, la apelación presentada por dos organizaciones medioambientales alertaba de un posible impacto ambiental, contaminación lumínica, producción de basura espacial e incluso posibles afectaciones a la salud de las personas, aunque la corte francesa ha basado su decisión en el tema de la competencia. Por otro lado, en cuanto a las malas noticias, comentar que en la misión Starlink 4-12 se han perdido 6 de los 53 satélites lanzados, más del 10% de la carga útil. Sin duda, SpaceX tiene que mejorar estos números. Por cierto, también las cuatro varillas de tensión que hemos visto desprenderse tantas veces en los directos son monitorizadas hasta que entran de nuevo en la atmósfera. En cuanto a la competencia, recordad que SpaceX, cortesía colateral del conflicto ucraniano, lanzará satélites de la constelación de OneWeb, cuya negociación entre las partes necesitó escasas 72 horas para materializarse.
Aún así, OneWeb ha cerrado un acuerdo también con la Agencia Espacial India, ISRO, para lanzar satélites de su constelación este mismo año a bordo del cohete GSLV. ¿Quién crees que lanzará antes un satélite de OneWeb, SpaceX o la India? Pero la noticia estrella en lo que hace referencia a la competencia de Starlink la ha protagonizado Amazon. Y es que la compañía de Jeff Bezos ha firmado el que sin duda es el contrato del siglo en el mundo aeroespacial, para poner en órbita su proyecto de megaconstelación Kuiper. Para poner en servicio los 3.236 satélites de que constará esta infraestructura, Amazon ha contratado nada más y nada menos que 83 lanzamientos, que se repartirán entre ULA, Arianespace y Blue Origin, como no. El primero se ha hecho con 38 misiones, que volarán en un Vulcan. El segundo se ha agenciado 18 lanzamientos, todos ellos a cargo del Ariane 6. Y el tercero, 12 misiones, por supuesto llevadas a cabo por el New Glenn. No deja de ser curioso que ninguno de los lanzadores ha entrado aún en servicio, y también, aunque quizá no tanto, que SpaceX no se ha llevado ni la más mínima porción de este suculento pastel. Jeff Bezos prefiere pagar más y esperar antes que entregar su alma a Elon Musk. El día 21 de abril, SpaceX realizaba el cuarto lanzamiento de este mes, el número 15 en lo que va de año. Esta vez se trataba de una misión Starlink, en concreto la 4-14. En la que la compañía de Elon Musk pondría en órbita 53 satélites más de su megaconstelación. Con estos ya se han lanzado 2.388 satélites de esta infraestructura, de los cuales siguen en órbita más de 2.100. Esta vez el lanzamiento se llevaría a cabo desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral a cargo de la primera etapa B-1060, en lo que sería su vuelo número 12, igualando a su hermana B-1051. Las dos mitades de la cofia también eran reutilizadas, y tanto estas como la primera etapa intentarían ser recuperadas por el barco de soporte Bob y por la barcaza JRTI, respectivamente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff of Starlink 414. El vuelo del Falcon 9 fue, como siempre, nominal, y todas las fases del mismo transcurrieron con la subida habitual. El paso por Mach-Q, la separación de ambas etapas, el despliegue de las rejillas aerodinámicas, la eyección de las dos mitades de la cofia, el encendido de reentrada, la entrada en órbita de la segunda etapa y, como no, el aterrizaje de la primera etapa en la barcaza, que esta vez se produjo de forma espectacular, como pudimos ver en las imágenes, donde se pudo apreciar cómo las patas del vehículo tuvieron que absorber un impacto considerable que, sin embargo, no impidió un perfecto y estético aterrizaje de esta fantástica máquina de precisión. SpaceX ha realizado más de una tercera parte de los lanzamientos que se han llevado a cabo a nivel mundial, y va camino de superar incluso a China en esta estadística. Veremos si los chicos de SpaceX resisten este ritmo. Tenemos que empezar este bloque hablando de Ingenuity, y es que este intrépido helicóptero ha cumplido ya un año surcando los cielos del planeta rojo, y lo ha celebrado con 3 vuelos más, sumando ya 26. Y todo este tiempo ha recorrido un total de 5,82 kilómetros, con un tiempo acumulado de vuelo de 46,5 minutos. También ha alcanzado una altitud máxima de 12 metros, y ha llegado a desplazarse a una velocidad máxima de 19,8 kilómetros por hora. Su récord de distancia en un solo vuelo está en 704 metros, conseguido en su expedición número 25. Todo un fenómeno al que aún le queda cuerda para rato. Perseverance ha llegado por fin al delta del cráter Yessero, el que se cree que es el lugar más prometedor para buscar posibles biomarcadores de cuando el planeta rojo fue un mundo potencialmente habitable. En su camino ha encontrado paracaídas en el que descendió el módulo de descenso, ha fotografiado un eclipse de sol por la luna Phobos y ha podido captar y estudiar el comportamiento del sonido en la tenue atmósfera de nuestro planeta vecino. ¿Qué otras maravillas nos deparará en el futuro? Por otro lado, Curiosity está intentando evitar un terreno peligroso en el cráter Gale, aún más teniendo en cuenta el estado de sus ruedas, lejos de ser óptimo. Esperemos que los técnicos sepan evitar todo peligro. A su vez, la sonda InSight sigue viva a pesar de que está cubierta de polvo, lo que reduce mucho la potencia que le suministran sus paneles solares. De hecho, el 9 de abril fue fotografiada por la sonda MRO de la NASA, que se encuentra orbitando el planeta rojo, donde puede apreciarse cómo, efectivamente, la sonda está cubierta por regolito. Para finalizar este bloque, comentar que la NASA ha retrasado la misión para traer a la Tierra las muestras de Marte que está recogiendo Perseverance. Este retraso viene provocado por un cambio en la arquitectura de la misión, que ahora constará de dos aterrizadores en lugar de uno. El primero transportará el rover encargado de recoger las muestras que Perseverance haya dejado por el camino, mientras que el segundo contendrá el vehículo de ascenso marciano. Con todo esto, se espera que las muestras estén de vuelta en el año 2033 en lugar del 2031 previsto inicialmente. Igual las trae Elon Musk en una Starship antes.
Mientras seguimos esperando el veredicto de la FAA en relación al informe de impacto ambiental respecto a las pruebas orbitales del sistema Starship Super Heavy, que por cierto debería conocerse este viernes 29 de abril, la actividad en Starbase sigue tan frenética como de costumbre. Después de la confirmación de que el S-20 y el B-4 no serían los elegidos para la gloria del primer vuelo orbital, el B-7 se trasladó el 31 de mayo a la zona de lanzamiento. El prototipo no constaba ni con las rejillas aerodinámicas ni con los motores, en una clara señal de que SpaceX no quería perder tiempo para empezar a realizar pruebas estructurales al vehículo. Dos días después, el B-7 era colocado en la plataforma de lanzamiento orbital, y otros dos días después se llevaba a cabo el primer test de llenado de los depósitos con nitrógeno líquido criogénico. Resultó sorprendente que, por primera vez en la historia, se llenaban completamente los depósitos de oxígeno líquido y metano de esta bestia, y todo eso en el primer test de este prototipo. El día 8 de abril, el B-7 era retirado de la plataforma de lanzamiento orbital para colocarlo en un stand de test con pistones hidráulicos diseñado para realizar pruebas de estrés estructural del Super Heavy. Los días 12 y 14 de abril se realizaban nuevas pruebas en el prototipo, las primeras de presión a temperatura ambiente y las segundas criogénicas. Unos días después, el 18 de abril, el prototipo era trasladado de vuelta a la zona de producción, en concreto al High Bay, pero se desconoce cuál será su destino. Al parecer, el B-7 podría haber resultado dañado durante las pruebas, y se especula que el B-8 podría sustituirlo de cara al primer vuelo orbital. De hecho, en los últimos días hemos podido ver cómo los técnicos de SpaceX aceleraban el ensamblaje del B-8, cuyas secciones de los tanques de oxígeno líquido y metano se encuentran muy avanzadas. También el S-24 sigue su curso, y el cuerpo principal de los tanques se encuentra en el Mid Bay, mientras que el cono superior y la bodega de carga están unidas y listas para su ensamblaje al resto del vehículo en el High Bay. Es notable el hecho de que la bodega de carga de este primer prototipo orbital incorpora un dispensador de carga, lo que podría indicar que incluso en la primera misión a órbita, SpaceX podría intentar lanzar algún satélite, o cuanto menos, alguna carga de prueba. ¿Qué creéis vosotros? Aunque no sabemos cuál será la decisión de la FAA, a juzgar por la actividad en la zona de producción, parecería que SpaceX está convencida de que Starbase va a poder lanzar y probar prototipos sin problemas, ya que se siguen construyendo infraestructuras como si no hubiera un mañana. Por un lado, el White Bay ya puede considerarse en su fase final de construcción, y sería cuestión de semanas el que pudiera empezar a utilizarse para ensamblar prototipos tanto de Starship como de Super Heavy. Se estima que este edificio, al que ya se le han instalado las grúas pórtico en la parte superior, tendría capacidad para alojar 4 vehículos mientras se trabaja en ellos. Por otro lado, se está levantando otra tienda en la zona, pero lo más destacable es que se ha empezado la construcción del nuevo edificio de fabricación que debe acabar sustituyendo a las carpas tipo cebolla provisionales donde actualmente se fabrican los componentes que luego se ensamblan en los edificios verticales, la llamada Star Factory. Sin duda, que SpaceX inicie la construcción de una infraestructura no provisional tan importante es un claro indicativo de que la compañía confía en que tendrá vía libre para poder probar y lanzar los prototipos que construya. Esperemos que sea así. Claro, también Brownsville, condado de Texas en el que se encuentran las instalaciones, espera que sea así, ya que SpaceX es la compañía privada que más empleos genera en la zona, con más de 1.600 puestos de trabajo directos, aproximadamente el 71% de los cuales son personas residentes en la zona. Otra pista de que las cosas van viento en popa es que han empezado a llegar motores Raptor 2 a la zona. Al menos se han visto 7 de estas maravillas, lo que nos haría ser optimistas en cuanto a los progresos del equipo de propulsión en MacGregor, y podría significar que han resuelto los problemas con el diseño de esta bestia. Esperemos que el reto ahora se encuentre en la producción de los mismos, lo que tendría sentido a juzgar por la cantidad de pruebas que los residentes en la zona de MacGregor han reportado. Poco a poco la compañía está ganando velocidad de crucero, tanta que esperan poder fabricar un sistema Starship Super Heavy cada mes a finales de este mismo año. Por supuesto, la actividad en Starbase, ya sea en la zona de fabricación o en la zona de lanzamiento, es enfermiza en múltiples frentes. La construcción de prototipos sigue avanzando y ya se han visto partes del S-25, el S-26 y el B-9. Por supuesto, a las instalaciones siguen llegando todo tipo de materiales y componentes, camiones con nitrógeno líquido, metano y oxígeno líquido, etc. En la rampa suborbital A se está instalando un simulador de empuje que, previsiblemente, debe servir para probar nuevos cambios en el diseño de la Starship. Se sigue trabajando en la plataforma de lanzamiento orbital, una de las infraestructuras más complejas de la zona, así como en la torre de lanzamiento, en la granja de tanques, en la zona de producción de propelentes, etc. etc. Vamos, un no parar. Aunque no todo son buenas noticias, y es que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos ha denegado el permiso a SpaceX para ampliar las instalaciones de la zona de lanzamiento de Starbase, con una nueva rampa de lanzamiento orbital, una nueva zona de aterrizaje y otras infraestructuras relacionadas innecesarias. Al parecer, la compañía de Elon Musk no ha presentado la documentación requerida y el organismo ha entendido que SpaceX desiste de su solicitud a esta ampliación. No obstante, si la compañía sigue interesada, aún puede presentar la documentación y reactivar la petición. Ya sabéis que SpaceX ha reactivado la opción de Florida para el desarrollo del sistema Starship Super Heavy. De hecho, los avances en la zona son notables, tanto en los terrenos de Robert Road como en la rampa LC-39A del Kennedy Space Center.
En los primeros ya puede verse cómo se están construyendo los segmentos prefabricados de una nueva torre de lanzamiento orbital. ¿No suena de algo? Como no podía ser de otra forma, SpaceX ha aprendido mucho del proceso llevado a cabo en Starbase, y parece claro que la construcción de esta segunda torre le va a llevar mucho menos tiempo que con la actual. De hecho, ya en la rampa de lanzamiento puede verse la base de la nueva torre, destinada a albergar seguramente los lanzamientos de la Starship Lunar en un futuro no tan lejano. Impresionante. Además, en Rover Road se sigue trabajando en los cimientos de la nueva megafábrica de Starships. Aquí seguramente ya no veremos carpas provisionales ni nada de ese estilo. Y es que Starbase ha sido y está siendo un aprendizaje muy valioso. Muchas gracias por ver este vídeo. Ya sabéis, un buen like, suscribíos, comentad, compartid el contenido, etc. Todo eso que es gratis, pero ayuda mucho. Por supuesto, si os queréis hacer miembros, buscad el botón de unirse por aquí abajo. Y por supuesto, vamos con el saludo a los Space Stormers. Zalira Mopsky, Damián Gabriel, DJ Esmeralt, alias Agustín, Germán Rodríguez, Estrategias Diarias 2021 JLV, alias José Luis, Prometeos 38, alias Daniel, Alonso 602, Elías González Galán, Miguel del Olmo, Moisés, G. Caldero, alias Jorge, Sergio González y Gilberto García. Muchas gracias. Adiós.